para que se encuentren. Dios les bendiga. Vamos a alabar al Señor en esta mañana con gozo, con júbilo. Así como dice la palabra en el Salmo 96. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Levante sus manos, démosle gracias al Señor y alabemos su nombre. Padre, una vez más, levantamos nuestras manos. Aclamamos tu nombre porque tú eres bueno. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das una vez más. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, hoy y siempre. ¡Amén! Se podrá igual.
gózate en esta mañana. Sí, Señor, eres mi roca y mi sustento. Todo.
Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón, me viste a mí. Nuestras manos y podemos cantar con libertad. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir
en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Cántelo. Tu amor me cautivó, sí. Ahora puedo vivir solo por tu libertad. Solo por tu libertad y gracia sobre mí. Una vez más, tu amor me cautivó. Tu amor me cautivó. Gracias por tu amor. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Solo por tu libertad. Solo por tu libertad y gracia sobre mí. Solo por tu libertad. Solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dígale a él y declare: soy libre, soy libre, soy libre. Gracias, Señor. Somos libres para adorarte, Señor. Gracias, Señor. Le invitamos a que levante sus manos y usted pueda hacerlo juntamente con nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que tú derramaste. Y ahora tenemos libertad para adorarte. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Gracias. Cayó mi culpa sobre aquel, reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Cántelo. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh, gracias por tu libertad. Ya no somos derrotados. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Resucitó, y el vivo está en mí, en tu nombre.
la muerte, nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Sangre, Señor. Gracias por tu preciosa sangre en nosotros, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús, Jesús. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó, gracias Señor. Preciosa sangre que me transformó.
me perdono tu sangre, me limpio tu sangre, me sanó tu sangre, me salvó tu sangre, sí Señor, me transformó. Sí, oh, que nos limpia, que nos lava, nos hace puros, nos perdona. Fue esa sangre la que nos compró, oh, la que nos terminó, preciosa sangre. Oh, hay poder en tu preciosa sangre, hay virtud, hay sanidad, hay salvación en la sangre de Jesús. Preciosa sangre, oh, hay poder para sanar, para limpiar, para hacernos puros y nuevos. Oh, ministranos, Señor, oh, sánanos, transfórmanos, purifícanos. Oh, preciosa sangre carmesí que fue derramada por ti, por mí, en la cruz del Calvario, aún en este día tiene poder, oh, para romper, para quebrar, para salvar, para sanar. Oh, oh, oh. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó
que fluyó por amor, por ti, por mí. Hay poder en la sangre que Él derramó una vez más. Hay poder en la sangre, hay poder que fluyó por amor, gran amor por ti, por mí. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre, Señor, tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre que me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó. Gracias, Señor, tu sangre me perdonó. Esa sangre preciosa, Señor, que derramaste por cada uno de nosotros, Señor. Padre, yendo camino a la cruz, Señor. Padre, aunque, Señor, parecía, Señor, que no valíamos mucho, pero tú consideraste, Dios, que éramos de gran valor a tus ojos. Y te diste a ti mismo, Señor, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros en esta mañana, Señor, disfrutemos todos los beneficios de esa cruz, Señor, al derramar tu sangre preciosa, tu sangre pura, tu sangre santa, Señor. Gracias, amado Dios, porque limpiaste cada uno de nuestros pecados y nos has puesto en un lugar espacioso. Nos has puesto, Señor, en lugares celestiales, Señor, estamos
Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. ¿Con qué podremos pagar todo lo que tú hiciste, Señor, y sigues haciendo por nosotros? A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Nuestro corazón es para ti, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adore por un momento a Dios. Dígale, Señor, mi corazón está agradecido, Señor. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por ese sacrificio, Señor, Padre, el enemigo vivo nos habría tragado, como dice la Escritura. Pero tú metiste tu mano preciosa, Señor, y nos rescataste, nos levantaste, nos diste nueva vida, Señor. Quitaste las vendas, Señor, que nos llevaban, Señor, a la muerte. Oh, Señor, gracias por tu amor. Bendito tú eres. Dele un aplauso. Un aplauso fuerte, pero fuerte, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo número 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga, ¿qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanza, dance, grite, haga todo lo que tenga que hacer para el Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, mire que tiene que llevar fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una condición, tenemos que perdonar. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y en esta mañana vamos a hacer lo que dice la Escritura, vamos a orar unos por otros, vamos a orar por los enfermos, vamos a tener esa fe al venir y creer que cuando nosotros venimos al altar a decirle al Señor, Señor, aquí está mi situación, aquí está mi caso, aquí está mi angustia, Padre, la pongo delante de ti, y ¿sabe qué? El Señor contestará a esa necesidad. El Señor contestará, hermano. ¿Sabe que Dios está presto a nuestra oración? Dios está presto a nuestra necesidad. Le voy a pedir que por un momentito tome su lugar, porque tenemos un testimonio en esta mañana, muy breve, pero queremos que la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón se avive. Porque lo que dice Santiago efectivamente es una realidad. Cuando nosotros oramos, el Señor, yo no sé cómo Él lo hará. Yo no sé cómo Dios lo hace. Pero Él va a abrir camino donde no hay camino. Él hará de la nada algo para ti. Amén. Así es que voy a pedir a la familia de Yuri y de Israel. Ellos tienen un testimonio muy hermoso. A ver, Yuri. Qué lindo. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Yo soy María. Él es mi esposo. Israel. Nosotros somos la familia Rosales. Nosotros venimos a testificar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Poquito, porque pues la pastora nos dio un poquito de tiempo nada más, pero nosotros tenemos 13 años juntos, venimos juntos desde México, estuvimos allá 2 años, por gracia de Dios nos vinimos para acá, estamos aquí desde hace 11 años, pero llegamos aquí un lunes y el miércoles. Luego mi cuñada nos trajo aquí a la iglesia, no era esta, era la otra. Y pues por medio de mi cuñada y de mi hermano
nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. Pero cuando nosotros hacemos eso, no sabemos qué magnitud o qué poder tiene Dios para empezar a trabajar en uno mismo. Amén. Entonces, pues como todo anhelo de matrimonio, nosotros queríamos tener bebés. Y pues 2 años en México, nada. 2 años aquí, nada. Y pues Dios, ¿cómo se podría decir? Dios quería nuestras vidas, pero lo quería hacer creciendo nuestra fe en Él. Él nos puso una prueba muy fuerte que hasta ahora yo le doy gracias a Dios, porque así pude ver su poder. Amén. Yo creí en su palabra. Bendito. Fue una profeta que fue en la otra iglesia y dijo que los vientres iban a ser, iban a dejar de ser estériles y iban a ser fértiles. Yo tomé esa palabra, la hice mía, y ella dijo que pusiéramos en una cartulina unos depósitos. Y yo hice una rueda muy grandota y le puse: quiero tener un bebé. Dios se manifestó en gran manera, porque la necesidad mía era tan grande que llegué a punto tal vez de llegar de estar derrotada, sin ganas de hacer nada ni de ir a trabajar. Mi esposo ya no estaba conmigo, desanimada, por eso, por causa de esa tormenta que estaba pasando. Pero ese mismo día conocí a la pastora, oramos juntas y todo, y Dios en 15 días, hermanos, me dio la respuesta que yo anhelaba. ¡Qué lindo! Y supe que estaba embarazada. ¡Qué bueno, Dios! 15 días que transformaron mi vida. Me levanté del piso y di gracias a Dios, porque Él me hizo fuerte. Y le quisiera estar contando muchas cosas que han pasado en mi vida, pero pues ya se acabó. Y esto es para la gloria y honra de Dios. Y ahora no solo tengo uno, tengo 4. Aleluya. Para la gloria y la honra de Él. Amén, hermanos. Yo solo quiero darle gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia de ser padre y de ahora tener a mi princesa, que también es un regalo de Dios. Fue otra tribulación, pero bendito sea Dios, está aquí mi princesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Cuando le creemos a Él, a sus promesas, a su palabra, Dios contesta. Dios contesta. Si es que ellos no solo tienen 3 niños, Dios les agregó la cereza del pastel, una hermosa princesa. Pero yo le pregunto, ¿qué está usted esperando en Dios, hermano? ¿Habrá algo imposible para Dios? Diga, no lo hay. No lo hay. Así es que yo le voy a invitar, póngase de pie. Póngase de pie y voy a invitar a todos aquellos que tienen una necesidad para que vengan aquí. Es importante tomar acción. No por gusto los pasamos aquí, hermano. Es fe en acción, al dar un paso hacia el frente. Es decir, Señor, yo creo que esta situación que me está angustiando, que esta enfermedad que me está, Señor, deteriorando, creo en el nombre de Jesús que tú puedes meter tu mano preciosa y puedes sanar, puedes liberar, puedes cambiar el rumbo de esta situación. Las puertas que están cerradas se abrirán, los yugos se pudrirán, dice la Biblia, por causa de la unción en nosotros. Así es que voy a pedir a los ancianos, a los pastores de la iglesia, conforme dice la escritura, que impongamos manos en esta mañana. No te fijes quién ora por ti.
cada vez que alguien autorizado de parte de Dios impone manos, es Dios mismo en ti, rompiendo yugos, ataduras, situaciones del pasado, pensamientos que vienen y te atormentan, culpabilidad, cualquier cosa, hermano. Entrégale al Señor en esta mañana y dile: Señor, aquí está, Padre, ya no puedo más, ya no puedo más. Toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, es seca en esta mañana. No importa cómo se llame, no importa cuánto tiempo tengas, cree que este es tu día. Mientras nosotros oramos, voy a pedir a los hermanos para que nos ayuden con un canto. Los que se quedaron ahí atrásito, vamos a adorar a Dios. Sí, Padre, te damos gracias en esta mañana, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo soy sano. Sí, Señor. Por tu sangre. Yo soy limpio. Sí, Señor. Eres mi sanador. En el nombre de Jesús, Señor, creemos por el poder de Jesucristo. En las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Declaramos que aquí hay fe, Padre. Toda duda se va, Padre. En el nombre de Por Jesús. Por tu muerte tengo vida. Moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, oh. En las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Solo en ti, mi sanador, mi confianza está. Señor, tú lo haces. Solo en ti, tú lo haces. Mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti. Gracias, Señor. Solo en ti, mi sanador. Señor, creemos que tú lo haces, Padre.
Oramos por Jorge Gama, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos sequedad de cáncer, Señor, en el riñón. Padre, creemos que tú lo haces por el poder, Señor, de tu sangre preciosa, de esa sangre derramada en la cruz. Oramos, Señor, por la profeta Ana Mendoza también, Padre. Enviamos sequedad a toda enfermedad en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Creemos que tú lo harás otra vez, Señor. Tú lo harás otra vez, Señor. Nuestro trabajo solamente es creerte, Señor, que tú lo haces, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, hermano, entrégale tu situación. Él está aquí. Él está aquí para hacerlo. Dios da una palabra. Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita a tomar las circunstancias, que si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios es hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Sí, Señor, gracias. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, declaramos, Señor, libertad, Señor, de todo yugo, en el nombre de Jesús. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. Así es, y el de Dios será hacerlo. Tú sabrás cómo lo haces. Todo el poder. No es problema para ti. Porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan. Así y aunque es, los tiempos no se presten, tú abres con todo camino, y eso Él lo hará. Trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Gracias, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer a los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Sí, Señor. Gracias, Señor. Padre, tú eres una realidad de nuestra vida, Padre. Oh, Señor, tú lo haces. Tú lo haces. Tú lo haces. En
en esta mañana, amado Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, estás aquí, Señor. Oh Señor, haciendo tu trabajo precioso. Espíritu de Dios, se rompen los yugos en esta mañana, se rompen las ataduras de enfermedad, se rompen las ataduras de tristeza, de dolor, de angustia. En el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder de Jesucristo, por tu mano preciosa, Señor. Son hechas las cosas, es tu mano de poder, Señor. Por lo tanto, Señor, estamos agradecidos. Levanta tus manos, dale gracias a Él, dale gloria y honra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Levanta tu mano desde ya y dile, Señor, gracias porque tú lo haces. Gracias, Señor, aquellos ciegos que fueron sanados de todos. Uno se regresó, Padre, pero nosotros queremos, Señor, desde ya darte gracias, Señor, y decirte, bendito sea Jehová mi roca. Oh, Señor, te damos gracias porque tú lo haces en nosotros, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, precioso Señor, Padre. Porque nada hay imposible para ti, Señor. Aún lo que se ve, Señor, imposible. Oh, Señor, tú lo harás en nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, amado Espíritu de Dios. Gracias, tú estás aquí consolando. Tú estás aquí levantando, tú estás aquí abrazándonos, Señor, con tu amor, Dios. Te damos muchas gracias, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu santo nombre. Oh, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás listo a nuestra oración. Tú estás presto, Señor, desde ya, Padre, para bendecirnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres invencible, Señor. Tú eres invencible, Dios. Tú lo harás otra vez en nosotros. Y te damos gracias. Es tiempo de celebrar, es tiempo de decirle, Señor, te adoramos y estamos gozosos porque tú, Señor, Padre, tú lo haces. Cielos y la tierra se llena de alabanza, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad.
Adoramos a un Dios invencible. Mientras estábamos orando por cada uno de los hermanos que estaban aquí al frente, y sé que algunos tal vez no pasaron, pero usted en su lugar estaba orando con fe. Declare conmigo: orando con fe. Y el Señor me recordaba la escritura que viene en Lucas capítulo número 18. Esa parábola que es una cápsula con un poder tremendo, de esas medicinas que Dios nos da y dice: tómala. Porque ahí nos habla sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Y aquella viuda fue ante un juez que dice que ni temía a Dios. ¿Cómo Jesús tuvo que usar este ejemplo tan interesante? Dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero la viuda dijo: quiero que me hagas justicia ante mi adversario. Y este hombre se desesperó. Dijo: la voy a atender, la voy a atender. Y le hizo justicia. Y el Señor dijo: oíd lo que el juez y lo que hizo el juez injusto. Y dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Tu oración se escucha en el cielo. Dije: tu oración se escucha en el cielo. Dice Lucas 18: se tardará en responderles. Y Jesús habló, y nosotros lo creemos. Os digo que pronto les hará justicia. Diga conmigo: pronto nos hará justicia el Señor. La palabra pronto es un pronto en el tiempo de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, hermanos, no hay enemigo que resista lo que Dios habla. Y usted, por la fe, ha creído que el Señor pronto nos hará justicia. Señor, gracias por las sanidades de tu pueblo, por la salud de tu pueblo, por la fe de tu pueblo. Gracias por lo que tú has hecho, pero también por lo que seguirás haciendo. Y como dice la canción, nuestro trabajo es creer. Y el trabajo tuyo es hacerlo. No lo hacemos nosotros, lo harás tú. Y lo harás, como dice tu palabra, más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Retribución viene para ti en el nombre del Señor. Recompensa viene para ti, iglesia del Señor, porque el Dios que tú adoras es un Dios invencible, es un Dios todopoderoso. Señor, gracias. Dígale: gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Di conmigo: mi trabajo es creerle. Mi trabajo es creer lo que dice Dios. Y Él lo hará. Él lo hará. En el nombre de Jesús. Apláudale fuerte al Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana, después de haber adorado tu santo nombre y haber bendecido a este precioso pueblo, redimido y limpiado por la sangre de Jesús, como familia nos unimos y te damos gracias por esta tierra. Nosotros somos Estados Unidos. Estados Unidos, te bendecimos. Bendecimos esta tierra. Bendecimos sus costas, sus fronteras, sus autoridades. Oh, la mente de Dios se manifiesta en la mente de ellos. Toda situación tejida por las tinieblas es inoperante, porque hay un pueblo intercediendo por esta nación. Cubrimos a cada autoridad, Señor. Cubrimos las calles, las carreteras, las vías terrestres, todo lo cubrimos, marítimas. Y declaramos protección para esta nación. Y desde aquí bendecimos a Israel. Israel, te bendecimos. Aleluya, gracias, porque a través de Israel, Señor, conocimos a Jesús. Nos diste al Mesías, nos diste la palabra de vida. Bendecimos esta nación. Protección para esa nación. Bendecimos a cada misionero en todo el mundo.
Oramos por aquellos que nos están sintonizando vía online. Si alguien está enfermo, enviamos palabra de salud para ellos en el nombre de Jesús. Si alguien está desanimado, le decimos fuerza y vitalidad sobre ti en el nombre de Jesús. Gracias, declare conmigo gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Apláudale fuerte al Señor. Gloria a Dios. Salude a unos 5 o 6 hermanos. Dígale, hermano, good morning. Buenos días, pueblo de Dios. Una alegría poder oírles. Si me pueden dar un poquito más de monitor, hijo, por favor, un poquito más de monitor. Gracias. Bueno, hermanos, buenos días. Es una alegría estar aquí en la casa del Señor. Muy contentos de haber estado allá en México con las iglesias que forman parte de la red en Morelia, y algunos están conectados en sintonía con lo que Dios estuvo haciendo. Reciban saludos de los hermanos de allá de México. Un grupo muy lindo, cada día creciendo más. Y también saben que estamos conectados con ellos a través de la oración. Bien, hermanos, vamos en esta mañana a honrar a Dios. Declare conmigo, honrar a Dios con lo mejor. Hemos aprendido el principio de la honra. Lo que tenemos viene de Dios. Lo que hemos alcanzado es por Él. Y lo más natural, lo más normal, es que el pueblo que teme a Dios lo adore con sus bienes. David dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y quién es este pueblo que nos permite dar? Pero David entendió algo tremendo y dijo, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Puede declarar conmigo? De lo recibido de tu mano te damos. No es de lo recibido de nuestras habilidades, no, no. Porque, hermano, si Dios sopla y el corazón se para nuestro, ya no podemos avanzar. Pero como Él sopla vida, podemos disfrutar cada mañana lo que Él tiene para nosotros. Si alguien ocupa un sobre, hágame el favor, puede levantar su mano ahí y le van a hacer llegar el sobre para que usted participe dándole al Señor. Hemos estado enfatizando, como viene ahí la dirección, dice ponga su dirección, pero muchos ponen solamente la calle o el número de departamento. Pónganos el área postal, zip code. Estamos haciendo un estudio, ya llevamos varias semanas trabajando sobre esta encuesta. Pónganos su zona postal donde usted vive. Es muy importante, se lo vamos a agradecer bastante. Bien, hay actividades importantes para estos días, y no sé si esté, bueno, ya están aquí los jóvenes, son los primeros que van por delante. Hay un anuncio muy importante por parte de la juventud, y luego los adolescentes, y luego los matrimonios. A ver, hija, si no, ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Pues de parte de los jóvenes solo les quería dar unos anuncios, y creo que primero les vamos a enseñar un video de parte del campamento. Restauración.
Dios trabajó en los muchachos, hubo mucha convivencia unos con otros, hubo muchos juegos, mucha diversión. Hubo mucho compañerismo entre todos. Sabemos que este año va a ser súper increíble y este campamento está titulado Jóvenes conforme al corazón de Dios. Entonces Dios va a seguir trabajando en la vida de todos los muchachos. Jóvenes, no te has apuntado 20. No solamente va a haber juegos de diversión, pero con corazón Dios quiere transformarlo, llevarlo a más. Entonces, papás, este tema, lo que Dios quiere hacer es tan increíble, lo que Dios va a seguir trabajando en ellos. Va a ser de una manera sobrenatural. Gracias por su confianza, sigan apoyando, jóvenes, apúntate, trae amigos, respete compañeros, vecinos, corre la voz y vénganse, esperamos, va a ser súper. Sí, pues, lo que dijo el hermano Isaac, nosotros no queremos que nadie se pierda la bendición que el Señor quiere hacer para nosotros. So, le sugerimos que si todavía no ha, si no se han inscrito, si todavía les falta hacer los pagos, que los haga porque vamos a estar ahí atrás en una mesa y también vamos a hacer venta de playeras que dicen Ignited y son para todos, no son solo para jóvenes, son para los adultos, son para los adultos también, porque todos somos jóvenes. Amén. Amén. Y también, hermanos, este viernes tendremos servicio, va a estar aquí en el santuario, empieza a las 7:30, y también no queremos que ningún joven se pierda la bendición que el Señor nos quiere dar. Y de ahí, después de todos los anuncios, tendremos clase arriba, que nadie se lo pierda, porque el hermano Isaac va a dar una palabra bien, bien poderosa y bien para mucha bendición. Amén. Y eso es todo, hermanos. Gracias, que Dios me los bendiga. Bueno, jóvenes, gracias. Ya tengo mi playera. También la pastora tiene su playera. Ya vamos a estar en el campamento con ellos. Pero siguen más jóvenes todavía. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Buenos días, hermano. Que Dios los bendiga. Tenemos un anuncio. Hoy no se vayan, por favor, están bien económicas, $2 cada pupusa, el combo está a $6 con su soda, el cheesecake la otra semana. Estamos haciendo todo esto porque queremos que estos jóvenes reciban grandemente allá en ese campamento. Queremos preparar todo, tenemos igual juegos, tenemos diversión, pero tenemos mucha palabra. En el fellowship, hoy saliendo, no van a ver las pupusas acá afuera, van a estar en el fellowship. Van a ver jóvenes indicándoles el camino. Por favor, no se escapen, quédense. Vamos a comer acá o cómprenlas y llévenlas a su casa. El tema de este campamento es Who I Am. ¿Quién soy yo? Y estos jóvenes van a descubrir en este campamento no solamente quiénes son ellos en Dios, pero quién es Dios para ellos. Estamos muy emocionados, estamos contentos. Nos quedan 3 semanas. Vengan, inscríbanse hoy, por favor, si no han pagado. Vengan, den su pago, 3 semanas solamente. Es todo, hermano. Gracias, bendiciones. Gracias. También vamos a ir de colados con la pastora a la actividad de los adolescentes, porque estamos emocionados con este hermoso ministerio. Ok, un anuncio más. Familias. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos. Queremos avisarles, como se anunció en el transcurso de la semana, hoy a las 6 de la tarde, matrimonios. Digamos hoy a las 6.
en la tarde. Entonces, hermanos, les esperamos. Matrimonios, hoy es nuestra reunión anual. Entonces, venga, llegue a tiempo. Va a haber palabra del Señor, que es lo más importante. Si usted conoce a un matrimonio que necesita ayuda matrimonial, invítelo. Invítelo, que mejor que estar en la casa del Señor aprendiendo de su voluntad y de su propósito. Hoy a las 6 de la tarde, matrimonio, es un tema muy importante que se llama finanzas en el matrimonio. Hoy, si le podemos más a lo latino, el dinero en el matrimonio. Entonces, ya ve, así sí lo entendimos, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante, hermanos, porque a través del dinero, a través de las finanzas, hay matrimonios que se han destruido. O si no se han destruido, han tomado diferencias dentro del matrimonio. Entonces, es importante, hermano, hermana, que asista a esta clase. Entonces, les esperamos a cada uno de ustedes. Recordemos siempre, matrimonios sanos, familias sanas, sociedades sanas. Entonces, esperamos a cada uno de ustedes a las 6 de la tarde, recordándoles también que siempre hay un lunch después de la reunión de matrimonios, totalmente gratis. Así que, hermanos, les invitamos para que usted conviva, conozca otras parejas y así podamos gozarnos en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias, Javier. Déjame apago el micrófono. ¡Qué maravilloso! Estamos, hermanos, todo este mes llenos de palabra del Señor. El Señor nos ha prometido apoyarnos en todas estas actividades. Aquí le voy a poner el micrófono al hermano Ángel, aquí donde está de él, para que no se le olvide. Definitivamente, hermanos, tenemos que apoyar estas actividades. Quiero agradecer al Señor por la vida de cada ministerio que está trabajando en su área. Los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, las mujeres, también las mujeres están trabajando fuerte en el área de las mujeres. Por cierto, hace dos sábados hubo una reunión tremenda de mujeres, vino un grupo sustancial de mujeres y todos caminando en hacer la perfecta voluntad del Señor. Les queremos dar un anuncio a todos ustedes, hermanos, debido a que hemos estado ya viendo que se nos llenó el parking. Al final, los hermanos que están en la parte de atrás estacionados van a salir por la parte de atrás. En el lado del gimnasio hay una puerta grande, por ahí puede salir para que no tenga que darse toda la vuelta. Eso nos ayuda a darle oxigenación al tráfico a la hora de despedirnos. Muy bien, quisiéramos en esta mañana saber si hay algún amigo o algún hermano que viene por primera vez. ¿Habrá alguien que viene por primera vez que me haga el favor de levantar su mano para decirle bienvenido? ¿Habrá alguien? Sé que la mayor parte somos de casa. Si hubiera alguien, levánteme su mano. Dios les bendiga. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que no vemos? Hermanos, ¿cómo les decimos? Bienvenidos a la casa del Señor. Les queremos recordar, en la mañana lunes hay oración en la capilla. Cada lunes hay oración. Algunos lunes he estado compartiendo una clase que se llama Discipulado Pastoral. Mañana hay reunión de oración de intercesores, así es que están invitados los que quieren venir. Donde hay oración, hermanos, hay que estar presentes. El día martes también las hermanas tienen su servicio 10 de la mañana, también un tiempo increíble. Ya ahora están llegando los niños porque están de vacaciones, así es que también para ellos hay atención, todos recibiendo palabra de Dios. Y este miércoles 7:30 en punto tenemos nuestro servicio, 7:30, lo esperamos, también va a ser un tiempo maravilloso. Le invito a que se ponga de pie, vamos a prepararnos para traer nuestra ofrenda al Señor, porque Él ha sido bueno, como lo hemos declarado. Traemos la ofrenda, los jóvenes pasan a sus clases, adolescentes también, la clase de sexto grado, tenemos un grupo que está creciendo muy lindo en esa área también, pero todos recibiendo palabra del Señor. Bien, ahí dice que hay una Honda, un vehículo que está con la puerta del pasajero abierta. Ahí están los datos para que usted pueda cerrarlo, si no se va a quedar sin batería. No creo que no le afecte, ¿verdad? Pero vamos a entonces a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendecimos tu nombre porque tú nos has bendecido con todo, Señor, con todo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Declare conmigo, lo hacemos con gozo en el nombre poderoso
de Jesús. Puede traer su ofrenda. Bendecimos al Señor. Sean todos bienvenidos, bendecidos. Bendecimos a este pueblo precioso, Señor, que con alegría de corazón dan su mejor ofrenda. Bendecimos a la gente que está también en línea. Señor, tú nos has guardado y nos has prosperado en todas las cosas. Y hoy, con gozo, traemos nuestra mejor ofrenda. Bendecimos a cada ofrendador, cubrimos a los jóvenes que van a ser ministrados, a los adolescentes, a cada uno de los departamentos, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Señor. Te bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. ¿Trajo su Biblia, hermano? A ver, levante su Biblia. Quiero ver la palabra de Dios en su mano y en su corazón. Bien, quiero que me haga un favor, se puede poner de pie y lea conmigo un salmo. Hemos estado platicando y compartiendo durante las últimas semanas sobre la necesidad de ser sanos integralmente. Y una de las cosas que trae sanidad a nuestra vida es tener un contacto diario con la palabra de Dios. Declare conmigo: contacto diario con la palabra de Dios. Hablamos hace varias semanas la importancia de meditar temprano la palabra, leer temprano la palabra de Dios. Pero una de los elementos en nuestra dieta espiritual se llama palabra de Dios. Y por eso quiero que leamos todos el Salmo 119. El tema de esta mañana es cómo entender, diga conmigo, cómo entender y disfrutar la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios tenemos que disfrutarla. Y me gusta la expresión, es una de las muchas expresiones que hay en la Biblia de el valor de la palabra de Dios. Salmo 119, es el salmo más grande, el más extenso en la Biblia. Solamente quiero que leamos tres versículos, versículo 103 en adelante, pero quiero que lo hagamos como cuando estamos cantando un canto, pero que lo leamos al unísono, lo leamos fuerte en alta voz. ¿Está listo? ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Tome su lugar. Mire qué tremendo es el tener la palabra en nuestro corazón. El libro de los Hebreos, en su capítulo número 4, el apóstol Pablo nos da sobre los efectos de la palabra de Dios en la vida de una persona. Hebreos 4:12, usted conoce este pasaje, 4:12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, me gusta lo que dice la versión la pechita, dice: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona. La palabra todo lo inspecciona. Muy bien, usted se ha de recordar aquel momento tan importante en la vida de los discípulos. En los evangelios nos narra de diferentes maneras, pero me gusta lo que dice Lucas, capítulo número 24, que está Jesús después de la resurrección, llega a una escena donde los discípulos están llenos de temor, porque habían ellos
en la parte humana temor, porque el líder había sido crucificado. Y parecía ser que todo lo que se dijo se estaba yendo de las manos, el plan se estaba yendo de las manos, pero ellos no recordaron lo que estaba escrito. Diga conmigo, es importante que cada día yo recuerde lo que está escrito. ¿Por qué es importante disfrutar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios se lee, pero también se recuerda. Se lee, se recuerda, se ora, se proclama, se profetiza, se anuncia. Ya leímos Hebreos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está el Señor observando a los discípulos y entró al aposento donde ellos están reunidos, ahí Lucas capítulo 24, verso 36, y ellos están hablando. ¿Qué están hablando? Están hablando todo lo ocurrido, porque había corrió la noticia que unas mujeres habían visto al Señor. Y algunos de los discípulos estaban como cuestionando, pero es que no puede ser. Se les olvidó lo que estaba escrito. Que nunca se nos olvide lo que está escrito, hermanos. Mientras ellos aún hablaban, dice Lucas 24, 36, Jesús se puso en medio de ellos. Qué susto, ¿verdad? Llegó el Señor y se les presentó. Y les dijo, paz a vosotros. Hoy Dios dice, paz a vosotros. Dios te dice, paz a ti, paz a tu familia. Cuando uno está pasando por una crisis, la tendencia natural es que se nos olvide todo lo que ayer ocurrió en nuestra vida con Dios. Y cuando uno está pasando por un momento difícil, la tendencia es caer en las trampas de la depresión, caer en las trampas del temor, de la angustia. Y Jesús dice, paz a vosotros. Y les dijo, estaban espantados y atemorizados, dice el versículo 37, pensando que veían espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Qué lindo el Señor, ¿verdad? Entonces le dieron un parte de un pez asado y un panal de miel. Hermano, le digo algo, hago un intermedio. Aún con un cuerpo glorificado, usted va a seguir comiendo. No se aflija que en el cielo hay comida. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Diga conmigo, palabras que el Señor habló. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Declare conmigo, Señor, ábreme el entendimiento para entender las escrituras. Les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen lo que está escrito. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y se levantara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El apóstol Pedro, en su experiencia personal con el Señor, él entendió la bendición de disfrutar la palabra de Dios. Hermanos, es una bendición disfrutar la palabra de Dios. Dijo el profeta, fueron halladas tus palabras en mi boca y las disfruté, Señor. ¿Qué nos va a ayudar en nuestra vida personal? La palabra de Dios. En la vida matrimonial, la palabra de Dios. En nuestra vida como trabajadores, la palabra de Dios. En cualquier área de nuestra vida, la palabra de Dios. Les dejamos una tarea a los hermanos de los lunes, que parte de la dieta es leer un capítulo diario del libro de los Proverbios, porque son consejos para nuestra vida diaria. El apóstol Pedro da ciertos consejos a la iglesia en primera de Pedro capítulo número 2, después de haber sido procesado, tratado, entrenado por el Señor. Primera de Pedro 2,
acompáñeme a leer este pasaje y luego quiero dar algunos consejos de cómo disfrutar la palabra de Dios. El peligro en la vida de una persona es caer en la rutina, en la monotonía y no disfrutar lo que tenemos. Usted se debe recordar que el Señor a su pueblo en el desierto les dio dos cosas: carne y maná. Diga conmigo: carne y maná. Los investigadores dicen que el maná es pan de ángeles. El maná era tan adaptable que en ocasiones podía saber a carne, podía saber a queso, podía saber de muchas maneras, de acuerdo a cómo las manos que lo preparaban le dieran cierto sazón. Pero los elementos nutritivos del maná eran tan poderosos que en 40 años no hubo ningún enfermo en Israel. ¿Y qué es el maná? ¿Cuál es la figura del maná? La palabra de Dios. Pero hay un punto donde Israel deja de tener valor por el maná. Y ellos dicen: ¿qué es esto? Y murmuraron y se quejaron y dijeron: queremos carne. Dijo Dios: ustedes ni con carne estarán contentos. Pero bueno, les voy a dar carne. Y les dio carne. Dice, hasta que se le salga por las narices. Y vinieron codornices y dice la Biblia que todos comieron y se saciaron. Pero hermanos, ¿qué ocurrió? Siguieron murmurando. Porque ¿qué nos pasa? Cuando yo dejo de disfrutar lo que Dios me da, empiezo a murmurar. Cuando dejo de disfrutar lo que Dios me da, empiezo a quejarme. Pero hermanos, no será nuestro caso. Nosotros vamos a disfrutar la palabra de Dios. Y por eso el consejo de Pedro, hablando a los que somos lectores y amantes de la palabra de Dios, dice primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, ¿cuáles son los consejos que hoy quiere Dios darnos para que disfrutemos? Diga conmigo: disfrutar la palabra de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que disfrutaron la palabra de Dios, pero también hay ejemplos de personas que teniendo la palabra no la disfrutaron. Pero repito, no será nuestro caso. Usted y yo vamos a disfrutar la palabra de Dios y diremos, como dijo el salmista: Señor, tu palabra es dulce como la miel para mi boca. Primer consejo, primera de Pedro 2:1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Primero, tenemos que dar la bienvenida a la palabra de Dios. Cuando usted invita a alguien a su casa y es alguien que usted quiere, usted arregla su casa, la prepara y está esperando que lleguen. Y cuando llegan, ¿usted qué hace? Bienvenidos, tome el lugar, pásale, te estaba esperando. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien que tú no quieres que vaya y llega? ¿Aló? Sobre todo el cobrador, ¿verdad? Decía el esposo: dile que no estoy. ¿O a cuántos les ha pasado que llegan a una casa, te abren la puerta pero ponen el pie? ¿Qué se le ofrece? Y usted quiere pasar, dígame, ¿en qué le puedo servir? Pero no te dejan pasar porque ponen el pie, ¿verdad? Hermanos, ¿se puede imaginar el corazón de Dios cuando le dice a una de las iglesias? Hay veces que somos tan buenos para aplicar esto a la gente que no conoce al Señor.
Pero Apocalipsis habla del mensaje a las siete iglesias, y una de ellas había dejado a Jesús afuera. Y el Señor, con tanto amor, es que Dios es bueno, hermanos, dice: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Dónde estaba Jesús? Afuera. ¿Cuándo lo sacaron? No sé, pero no será nuestro caso. Queremos que Él esté adentro. Dije, queremos que Él esté adentro. Dice, y qué respeto, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dígale, bienvenido, Señor. Bienvenido. Me gusta el canto que dice, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. El Señor es bienvenido en esta casa, hermanos. Él es el dueño de esta casa. Hermanos, dar la bienvenida a la palabra de Dios con una mente abierta, diga conmigo, mente abierta. Esta actitud nos habla de que tenemos un corazón arrepentido, y nuestra mente tiene que vaciarse de todo concepto y complejo equivocado que está conectado con la palabra. Hay personas que, por engaño del enemigo, ha levantado fortalezas en su vida, y hay conceptos equivocados y no quieren profundizar en la palabra de Dios, porque hay argumentos que el enemigo ha levantado para que ellos no avancen, no vayan por más. Pero tú y yo vamos a ir por más en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida, diga conmigo, Señor, le doy la bienvenida al consejo de tu palabra. Cuando le damos, hermanos, al Señor el lugar apropiado en nuestra vida de la palabra se manifestará a través de nosotros. En tu trabajo, en tus relaciones, en el manejo del dinero, como dice, nos va a hablar. El tema de hoy va a ser importantísimo, hermanos. No falte la clase de hoy en la tarde. Porque una de las cosas que, por ignorar la palabra, hay en muchos matrimonios, es el manejo del dinero. Pero queremos aprender más. Damos la bienvenida a la palabra de Dios para que nos enseñen cómo manejar el dinero. Las relaciones. Número dos. Cuando le damos la bienvenida a la palabra de Dios, entonces hay un efecto en cascada. Entonces vamos por más, diga conmigo, vamos por más. El segundo consejo es que tenemos que dar la bienvenida a la palabra de Dios con un corazón hambriento. Tener deseo de conocer algo más de Dios. Alguien de repente dirá, yo para qué leo este salmo si ya lo he leído cantidad de veces, hermano. Entre más lee uno el mismo salmo, ese salmo será parte de tu vida. Leemos pasajes de la palabra que de repente antes no los comprendimos, y lo leemos una vez más y decimos, Señor, pero yo pasé por esta avenida cuántas veces y no me di cuenta de esta bendición. Es que en la palabra de Dios hay avenidas, hay calles, hay freeways. Por ejemplo, una avenida, la avenida de los milagros. Te subes a esa avenida y vas a ver milagros por todos lados. La avenida de la prosperidad. Te subes a esa avenida y dices, Señor, es que tú prosperas. Claro, dice San Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Otra avenida, la avenida del perdón. Ay, Señor, no me conviene. ¿Cómo no? Métase. No me gusta, métase. Porque cuando venimos con falta de perdón, no queremos subirnos a ese freeway. Pero si esa avenida del perdón está ahí, es porque tenemos que perdonar. ¿Aló? Entonces ahí se requiere tener un corazón hambriento. Nos habla la Biblia de tener el corazón de un niño. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos? Aquí hay mamás. Mamás, ¿cuántas se acuerdan cuando tenían sus niños y les daban la teta? El niño estaba chupe y chupe la leche, y aquí le escurría la leche, aquí, pero no dejaba de comer el bebé. ¿Cómo se llama eso? Tener hambre de la leche espiritual. Hermanos, que el hambre por él nunca se nos vaya. Hay una enfermedad conocida entre la juventud, pero le puede pegar a todo mundo. Cuando la gente no quiere comer, ¿cómo le llaman a eso? Bulimia. No, anorexia, perdón. Anorexia. Ustedes saben, ¿verdad? Tan tremendo. Especialmente pasa en las jovencitas. Se ven al espejo y una voz le dice, ¿ves qué gorda estás?
y están, pueden estar esqueléticas, esqueléticas. Hemos tenido el caso de gente, nos ha tocado ministrar gente que dice, es que estoy gorda. ¿Pero cómo gorda? Si eres puro hueso. Es que me veo al espejo y estoy desfigurada, estoy gorda. Y no quieren comer. Y lo que comen, van al baño, se meten el dedo y empiezan a vomitar. Es bulimia también. Ustedes saben, les digo. Y entonces, ¿qué ocurre? El enemigo toma ventaja de esa gente para que no coman de los nutrientes diarios que Dios nos da. Lo mismo ocurre en la parte espiritual. Podemos estar esqueléticos espiritualmente porque nos hemos alejado de tener hambre por la palabra de Dios. Y Pedro dice, señores, tenemos que tener la actitud de un niño recién nacido. ¿Cómo le llaman al niño cuando está llorando y no le han dado de comer? Dice, le llaman llorido de muerte inminente. El niño piensa que se va a morir, pero no se va a morir. Lo que pasa es que hasta que no venga la teta, la leche, el niño no está contento. ¿Y cómo hace el niño cuando le dan la leche? Contento, ¿verdad? Feliz. ¿Por qué? Porque recibió la leche de la mamá. Hermanos, nosotros tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. Diga conmigo, hambre por la palabra de Dios. Y es como que se van abriendo dimensiones. Primero, yo doy al Señor la bienvenida y a su palabra en mi vida para que Él entre y Él me abra el entendimiento y entonces tengo una mente abierta a la palabra de Dios. Después doy la bienvenida a la palabra de Dios con un corazón hambriento y entonces ¿qué ocurre? Empiezo a vivir la dimensión de la fe. Hermanos, la fe en nuestra vida lo es todo. ¿Qué dije? La fe lo es todo. Entonces, cada vez que yo tengo un corazón hambriento por la palabra de Dios, entonces va a ser para mí naturalmente dar la bienvenida a la palabra de Dios con fe. Es el tercer punto. Diga conmigo, dar la bienvenida a la palabra de Dios con fe. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, tenemos que recordar que la fe que viene de Dios, dije de Dios, nos ha sido dada a nosotros. Usted y yo estamos cargados de fe, estamos llenos de fe. Y la fe, ¿qué va a hacer? Aleluya, va a activar puertas que usted no se imagina. Dije, ¿qué va a hacer la fe? Activar cosas que no nos imaginamos. Hemos oído testimonios, hoy oímos uno. La fe penetra en la esterilidad. La fe penetra en la escasez. La fe penetra en la enfermedad. La fe penetra en el conflicto. La fe penetra donde otras cosas no han funcionado. La fe llega y arregla el problema para la gloria del Señor. Me llama la atención la vida de nuestro amado hermano Abraham, le llaman el padre de la fe. Romanos 4, el apóstol Pablo tiene que dedicar varios capítulos a hablar sobre lo que es la enseñanza de la fe de un hombre que creyó a una palabra de Dios. Dice Romanos 4, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham, hermanos? ¿Cómo estaba su cuerpo? Como muerto. Esto es muy importante. Dice, siendo casi de ¿cuánto tiempo? 100 años. Dice, oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Declare conmigo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando aprendemos a recibir la palabra con un corazón arrepentido, cuando abro mi mente me dice natural, dice, ¿cómo se te ocurre creer en que Dios va a cambiar esto en tu vida si tú eres demasiado viejo?
La duda, hermanos, llegó a la vida de Abraham, no una, varias veces. Pero Abraham tomó la venida de la fe. Y dice la Biblia que él no se debilitó, él no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Hermanos, la fe nos fortalece, la duda nos debilita. Por eso es importante tener un corazón hambriento a la palabra, porque en la palabra están los nutrientes para que yo cada día avance en mi vida personal. Declare conmigo: en la palabra están los nutrientes para que yo avance en mi vida personal. Y él, dice la Biblia, que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vendrá el diablo y te dirá: ¿por qué se te ocurre dar gloria a Dios si no la has recibido? Usted le va a decir: viene en camino, aleluya, viene en camino. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Les compartí el domingo antepasado, el pasado los jóvenes fueron los que ministraron, el domingo antepasado, tengo tan presente al final del mensaje cuando ministré, y Dios trajo esto a mi corazón de manera tan fuerte que mi convicción personal, dije, es mi convicción personal, pero tengo una base, la palabra de Dios. Que si Sara tenía 90 años y Abraham casi 100, hermanos, Abraham, Dios lo rejuveneció. Dije, Abraham, Dios lo rejuveneció. Sara fue rejuvenecida. Le dijo Dios a Sara: Sara, el año que viene darás a luz. Y Sara se rió. Qué bueno que se rió y que no lloró. Dios quiere que te rías. Dije, Dios quiere que te rías. Hermano, poderoso es Dios para restablecer, restaurar, restituir lo que ha muerto. Dios lo puede levantar. Dice que Abraham tenía un cuerpo ya casi muerto de 100 años. Pero él le creyó a Dios. Primero, Abraham no dudó. Abraham no negó que Dios es fiel. Abraham se fortaleció en Dios y él creyó hasta alcanzarlos. Diga conmigo: no voy a dudar. Diga conmigo: no voy a negar que Dios habló. Diga conmigo: me fortalezco en Dios y creo hasta alcanzarlo. Apláudale fuerte al Señor, porque su palabra es verdad. La duda, hermano, la fe es poderosa, también la duda, porque la duda hace que nos detengamos y no avancemos. Hermanos, este lugar, esta casa ministerial, es conocida como un lugar donde se le cree a Dios, porque hemos visto la mano de Dios muchas veces, dije muchas veces. Entonces, no vamos a permitir que la duda nos interponga, no, vamos con todo, creemos que vamos a alcanzar lo que Dios nos habló. Y nuestra, hermano, usted y yo tenemos una personalidad nueva, transformada por el poder de la fe. Y tú y yo en Dios, diga conmigo: en Dios tengo la capacidad de superar las montañas que se atraviesen en mi vida. Tal vez venimos de una temporada donde hay montañas que no cruzamos, pues las vas a cruzar en el nombre del Señor. Asuntos que nos detuvieron, que parecían que no íbamos a avanzar, pero una mano llegó porque le creímos a Dios, dijo: sube más alto, y subimos y pasamos la montaña en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, en esta temporada, temporada de milagros, de avance, de conquista, de gobierno, temporada de ver cosas nuevas, de ver cosas gloriosas que no habíamos visto, hermano, si ayer vimos la gloria de Dios, hoy vamos a ver más gloria y mañana más gloria en el nombre de Jesús. Ahora, el siguiente punto es muy importante. En esta jornada tenemos que dar la bienvenida a la palabra de Dios con esta actitud, con un corazón atento y un corazón agradecido. Diga conmigo: con un corazón atento y agradecido. Todos los que estamos aquí hemos gustado de que Dios ha sido bueno, de su benignidad. Y tenemos que tener un corazón atento, un corazón listo
para lo nuevo de Dios. Dios vendrá y nos sorprenderá. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Me llama la atención cuando el apóstol Pablo llegó en Hechos capítulo número 16. Dice que Pablo llegó en su viaje misionero, venía con una gira misionera muy intensa. Y en Hechos 16, dice el apóstol Pablo, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer empresaria de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Diga conmigo, estar atentos a la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí no me gusta es que me distraigan en un mensaje. Porque de repente una palabra que se dijo y era para ti y tú estás acá distraído, hermano, se te fue la oportunidad. No me gusta que en el tiempo del mensaje me distraigan. Porque uno viene a ser instruido de todo lo que se dice, algo especialmente es para ti. Para tu día de hoy y para tu mañana. Cuando yo voy a un congreso, siempre busco estar al frente, porque yo a eso voy, a recibir con un corazón atento y un corazón agradecido, porque de lo que se va a decir, hay algo que es para mí, algo que Dios preparó para mí. Dice, hijo, captúralo, y voy como los beisbolistas con mi guante, y capturando y agarrando, es para mí. ¿Usted ha visto esa gente que están que van al campo de béisbol? Están en las tribunas y están esperando cuando la pelota llega a su tribuna y ¡pum! La agarran. Y luego van con el que la batió. ¿Me la puedes firmar? Mis amados hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Si hemos probado su misericordia y su gracia en nuestro corazón, no habrá prejuicios para la palabra. Habrá un corazón atento para la palabra. Y entendemos que si hemos experimentado su misericordia, entonces estamos listos para ver más. Dije, estamos listos para ver más. Ahora escuche. Si estoy atento a la palabra de Dios y agradecido por sus misericordias, entramos al siguiente punto. Yo estoy atento para que Dios me hable, porque la palabra de Dios me va a ordenar. Diga conmigo, la palabra de Dios me va a ordenar. ¿Para qué es la palabra? Para ordenarme. Cuando leemos el Salmo 19 y usted ve que el Salmo 19 es un homenaje a la palabra de Dios, es un himno a la palabra de Dios, y dice, déjeme le leo esta parte del Salmo 19, solamente le quiero leer un versículo. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aleluya. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Pero el 11 es poderoso, dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Número 5, tenemos que dar la bienvenida a la palabra, diga conmigo, dar la bienvenida a la palabra de Dios con un corazón aplicable. O sea, la palabra de Dios, ¿para qué es? Para que yo me ordene, para que me alinee. Cuando hablamos de aplicar, la palabra aplicar es administrar o poner en práctica un conocimiento, una medida, un principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. Es poner esmero, diligencia y cuidado en ejecutar algo
especialmente cuando estudiamos. Si yo oigo una palabra de Dios, es porque Dios quiere que esa palabra yo la ponga en práctica y vea resultados. ¿Qué vamos a ver? Resultados. La mayor parte de nosotros, yo diría que todos, venimos al Señor con desórdenes. Desórdenes en las finanzas, desórdenes en la familia, desórdenes disfuncionales. Hay gente que viene con problemas de salud porque el enemigo afectó nuestra salud. Asuntos en las relaciones, y venimos de afuera lastimados y llegamos a la iglesia y pensamos que llegamos al cielo, y de repente nos damos cuenta que la gente es imperfecta y nos desanimamos. Y uno se decepciona. Ah, yo pensé que era el cielo. No, hermano, vamos camino al cielo. Somos imperfectos, pero amamos a Dios. Y mientras eso llega, me voy a aplicar. ¿Sí? Me voy a aplicar. Y me voy a dar cuenta que hay asuntos de mi vida que tienen que ordenarse. Y cada vez que yo escucho un mensaje, es para revisar cómo estoy actuando en mi vida, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mis relaciones. Entonces, aplicar es administrar o poner en práctica un conocimiento. Dios quiere que lo que oímos lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque el estudiar me da conocimiento de Dios, pero el aplicar la palabra me da más satisfacción de lo que es Dios, porque me doy cuenta que sí funciona. Muy bien, punto número 6. Tenemos que dar la bienvenida diariamente, diga conmigo, diariamente, a la palabra de Dios, con un corazón educable. ¿Con un corazón qué? Educable, a recibir más. Se nos está invitando, matrimonios, vengamos a una reunión mensual, porque se hablará de cómo manejar asuntos importantes en las finanzas dentro del matrimonio. En el mundo hay un concepto diferente a lo que es la iglesia con relación al dinero. El mundo le dicen a un joven, cuando se va a casar, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y en Cristo es todo el amor y todo el billete. Aleluya. Y las hermanas dicen, amén. Porque sí. Matrimonios están frustrados porque la mujer dice, pastor, es que el hombre que tengo no me da. Y me dice, hace 2 años que te compré zapatos, ¿no estás conforme? Piensa que tengo pies de ángel. Y usted dirá, no lo creo. Aunque usted no lo crea, señor, señora, hay en la iglesia gente bien agarrada, porque han cerrado su corazón a la palabra de Dios en el área de las finanzas. Creen que Dios los puede sanar, pero no creen que Dios los pueda prosperar. El mismo Dios que me puede sanar, me puede prosperar. El mismo Dios que me liberó de espíritus inmundos, también tiene poder para prosperarme en abundancia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y vemos situaciones de gente que son salvos, aman al Señor, su nombre está en el libro de la vida, pero tienen serios problemas porque no hay un corazón educable. Y se anuncia, hermanos, va a haber un seminario. ¿Yo para qué voy? Ya lo sé. Yo soy experto en ese tema. Y usted los ve mal, con problemas en el área que se va a enseñar. Si hace un seminario para matrimonios, vengamos. No, yo no tengo problemas en mi matrimonio, pero tu vecino sí. ¿Por qué somos egoístas y no invitamos al vecino? ¿Aló? ¿Estará pisando algún callito por ahí? ¡Ay! Y empezamos. Hermanos, tenemos que tener un corazón educable. Yo aprendo del niño, aprendo del adulto, aprendo de quien sea. Yo trataré de sacar provecho en una plática, por mínima que sea, sea una situación que se presente en mi vida diaria. Yo tengo que ir con un corazón aplicable. Si veo una película, yo veo que saco de esa película que sea para mí de provecho en mi vida espiritual.
veo las noticias, veo qué saco de provecho. No siempre todo lo que uno ve es provechoso. Dice Pablo, examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Diga conmigo, un corazón educable. Todos tenemos algo nuevo que aprender cada día. ¿Cuándo, hermanos? Cada día. ¿Sabe, hermano? Edificar cuesta. Por eso hay que poner atención. Dije, hay que poner atención. Y ser enseñable siempre. Porque el prestar atención nos va a establecer firmemente en nuestra fe. El ser educado en la palabra me va a dar a mí autoridad para orar con sabiduría y pedir correctamente. Entre más yo me abra a la educación del reino, aún mi oración va a cambiar. ¿Sabe, hermano, que hay veces que podemos orar con ignorancia? Y lo hacemos con buenas intenciones, pero estamos equivocados. Lloramos porque dijo el Señor, erráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Porque ignoramos la escritura. Errar es ignorar la escritura. Entonces yo leo la palabra y me doy cuenta que mi oración debe de cambiar. ¿Qué dice Santiago? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y hay gente que puede estar por años pidiendo algo, pero está pidiendo fuera de la voluntad del Señor. Entonces diga conmigo, dar la bienvenida a la palabra de Dios con un corazón educable. Termino. El Señor quiere que usted y yo disfrutemos cada día los resultados de su palabra en nuestra vida. Dije, disfrutemos. Que Dios no quiere ver hijos frustrados, amargados. No funciona. Hermano, funciona. Dije, funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Cada mañana dar la bienvenida a la dulce y maravillosa palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios están los ingredientes para que yo avance en todas las áreas de mi vida. Quiero que se ponga de pie en esta mañana. El Señor Jesús estaba con los discípulos. Me gusta mucho la actitud de Jesús y la autoridad de Jesús cuando está con los discípulos y les dice: mis palabras son espíritu y son vida. Pero mire, y les dice: ¿y no querés venir a mí para que tengáis vida? O sea que aunque las palabras de Jesús eran espíritu y vida, había gente que tenía sus reservas. Pero no será nuestro caso. Correremos a Él. Correremos a su palabra. Correremos con fe como corre el niño a los brazos y al regazo de su padre, creyendo que si Él lo dijo, lo hará. Si Él lo dijo, lo ejecutará. Alguien dirá: pastor, tengo tiempo pidiendo algo. No te canses, porque la piedra se rompe en el último golpe. Y sigue insistiendo y sigue perseverando. Cuando Dios le habló a Abraham, se piensa que Abraham tenía 75 años. Fue la segunda vez que le habló, porque dice: y Jehová había dicho a Abraham, en Génesis 12, había dicho. O sea que no era la primera vez. La primera vez tal vez Abraham oyó, dijo: Señor, no te entiendo. No es que no me entiendas, es que no me quieres entender. Pero después Dios, que es bueno, vuelve a hablarle a Abraham. Y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era el problema de Abraham? Cortar relaciones que estaban contaminadas. Hasta que no murió su padre Taré. La palabra Taré significa retraso. Hasta que no muere Taré, Abraham abandona su tierra. ¿Dónde estaba Abraham? En medio de un mundo de ocultismo.
donde sacrificaban a los niños, culto a los muertos, a otros dioses. Pero Abraham se dio cuenta que él tenía que ir con Dios con una actitud de un niño, creerle a Dios. Tenía Abraham 75 años ya en la segunda vez. De cuando Dios le habló a Abraham a los 75 años, pasaron todavía casi 25, Isaac no venía. Hermanos, Abraham nos enseña que si Dios lo habló, lo hará. Ah, pero cuando vino Dios, le dice el año que viene, le dio fecha, le dio el día, el año que viene. Hermanos, Dios pone a prueba en nuestra vida una materia que se llama paciencia. Diga conmigo, paciencia. Dice Hebreos que usted y yo por la paciencia heredamos las promesas. Pero lo que se nos olvida, que pueden pasar 25 años, pero por cada año vendrá un retroactivo. Por cada año, hermano, cada minuto es ahorro. Diga conmigo, no es pérdida. Diga conmigo, no es pérdida. Es ahorro. O sea, el hecho de que Dios no te ha contestado no quiere decir que no hay recompensa. Hay una cuenta de ahorros donde tu fe está haciendo depósitos, y cuando el cielo se abra y venga la recompensa, vendrá lo del primero, lo del segundo, lo del tercero, lo del cuarto, lo del quinto, lo del sexto, del siete, del diez, del quince y del veinticinco. Se lo digo por experiencia. Dios nos dio palabra. ¿Y saben qué veíamos? Problemas. Venían los profetas, así dice el Señor. Yo digo, ay Señor, se acabó el problema. No, más problema. Lo que yo no me estaba dando cuenta es que el músculo de mi fe se estaba desarrollando. Y cuando empecé a ver respuestas, se cumplió lo que me dio, lo que Dios me dijo hace 10 años. Venía con recompensa. Vengo a decirte que con Dios no hay tiempo perdido. Han pasado años, habrá recompensa. Han pasado meses, habrá recompensa. Han pasado décadas, habrá recompensa. Abraham tuvo recompensa, tú también. ¿Cuál debe ser mi actitud? Disfrutarlo a él. Porque no es el milagro lo más importante, es Él. No es la recompensa, es Él. Y si yo disfruto a Dios, no solamente lo tengo a Él, vendrá recompensa. Dije, vendrá recompensa. No nos distraigamos, lo más importante no es el milagro, es Él. Lo más importante no es lo que estamos pidiendo, sino es Él. Y si nos quedamos con Él, dice, dice Dios, te tengo una noticia. Lo de hace 15 años, viene. Aleluya. Lo de hace 10, viene. Es más, te digo una cosa. Lo que tenía para tu abuelo, también es para ti. Lo que era de tu padre, también es para ti. Para mí, para ti. Porque somos herederos. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutarlo a Él. Amarlo a Él. Disfrutarlo a Él. Cuando te levantes, dile yo te amo. Cuando te levantes, dile yo tengo hambre de ti. Yo quiero de ti cada día más. No es la recompensa, no es lo que estoy esperando, sino eres tú lo que me da la fuerza para vivir. Y Él vendrá. Y Él vendrá con recompensa. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Ya oramos por necesidades. No sé cuál sea tu necesidad de hace 10 años que tal vez sepultaste. Dios dice, vendrá respuesta. Yo no sé si usted tal vez se olvidó de algo de hace 20, 25 años. Dios no se ha olvidado. Dios vendrá con respuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dice esta canción, correremos a Él. ¿Cuántos quieren en esta mañana decirle, Señor, yo voy a correr a tu palabra? Voy a correr a tu palabra. Voy a correr a ti, Señor. Si me lo das, gloria a Dios. Y si no me lo das, como quiera, gloria a Dios. Pero sabes una cosa, Dios da. Dios da, Él no se queda con nada. Él solamente te está probando y quiere ver tu actitud
de cómo le adoras cuando no está, cómo lo adoramos cuando no ha llegado y cómo lo harás cuando llegó. Hermanos, lo más importante es tenerlo a Él y a su palabra. ¿Le gustaría acompañarme en esta mañana y unirnos con ese canto que estaban los jóvenes listos para ministrar? Queremos más de ti, queremos más de ti. ¿Cuántos quisieran venir conmigo aquí al frente y decirle: Señor, quiero dar la bienvenida cada día a tu dulce palabra? Porque la palabra viene acompañada con milagros, la palabra viene acompañada con recompensa, la palabra viene acompañada con situaciones que tú no te imaginas, que van a activar sobre ti tantas bendiciones. Pero ¿qué queremos hacer? Dar la bienvenida a la palabra con un corazón atento. Sí, dile eso. Venga, acompáñame aquí al frente y vamos a decirle al Señor: queremos más, más de ti. Queremos más de ti. Yo quiero más de tu palabra. Queremos más de ti. Queremos más. Queremos más de ti. Queremos más y más. Más de ti. Nuestras voces en esta mañana, Señor, queremos más de ti. Corremos a la palabra, correremos al vino, al pan, al aceite. Señor, a tu pueblo no tendrá falta de palabra en nuestras casas,
habrá revelación en nuestras casas, habrá sabiduría en tu casa, habrá revelación, porque la palabra de Dios estará en tu mente, estará en tu corazón. Habrá salud en tu economía, habrá salud en tus finanzas, habrá salud en tu cuerpo, habrá salud en tu matrimonio, habrá salud a causa de la palabra que Dios ha puesto en tu boca. Oh, queremos más. Queremos más. Disfrutamos tu palabra. Disfrutamos tu palabra. Fueron oídas tus palabras en mi boca. Las disfruté, las comí. Fueron oídas tus palabras en mi mente. Fueron oídas tus palabras en mi corazón. Fueron oídas tus palabras en mis conversaciones, en mi matrimonio, con mis hijos, en mis relaciones. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida. Se están rompiendo, se están rompiendo, se están rompiendo cosas. El Señor está trayendo respuestas sobrenaturales. Lo comenzó en la oración que hicimos antes del mensaje. Pero se siguen haciendo rompimientos. Yo veo que se están rompiendo cosas. Veo cosas del pasado que están siendo rescatadas. Cosas de años que Dios te va a sorprender. Aquí hay personas que Dios va a sorprender con asuntos de años. Dios te dice: te voy a sorprender. No me he olvidado de tu petición. La tengo presente delante de mí. Y vendré con respuesta. Vendré con retroactivo. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá con recompensa. Dios mismo vendrá con recompensa. Y el pueblo de Dios te adorará. Señor, no habrá murmuración, no habrá queja. Habrá un cántico en tu pueblo para ti. Levanta tus manos un momento y dile que le amas. Dile que le amas. Dile: te amo, te amo, te amo. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Qué lindo. Respuestas de Dios sobrenaturales. Por la palabra que está en el corazón. Wow. Sharakatara mamá mamá. ¿Qué? Ahí está. Da descanso a tu pueblo. Da fortaleza a tu pueblo. Sí, Señor. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Dice el Señor: te vas a reír. Una sonrisa en tus labios brotará. Porque aprendiste a esperar. Te vas a reír. En mi presencia. Sí, yo lo creo. Declare conmigo: Señor, mi corazón, mi mente, todo mi ser está abierto cada mañana a la palabra de vida. Mi corazón disfrutará cada palabra, cada consejo que tú me des. Va a romper en mi vida las imposibilidades. Estoy lleno de fe. Estoy cargado de fe. Señor, tu palabra me limpia. Limpia el egoísmo, la falta de perdón, la duda. Estoy lleno de la palabra. Estoy lleno de la vida de Dios. Señor, gracias por hablarme y darme la poderosa palabra de Dios que me hará cada día una persona de victoria para glorificar tu nombre. Dele una ofrenda de palmas al Señor.
¡Oh! ¡Aleluya! Dieta para esta semana. Sumergidos en la palabra. ¿Cuál va a ser la dieta? Sumergidos en la palabra. Pregunto, ¿cuál va a ser la dieta? Sumergidos en la palabra. Y hoy tendremos una instrucción precisa. Las finanzas nuestras le pertenecen al Señor. Las finanzas de nuestro matrimonio para Dios. Y hermanos, abundancia ha llegado a tu vida. Vamos a en esta mañana despedirnos creyendo que la palabra de Dios está hasta nuestros huesos. Y así vamos a ir llenos de Él. Tendremos un buen día. Tendremos un buen día. Le puedo decir a unos tres hermanos, dígale, tendrás un buen día porque está lleno de la palabra de Dios. Dígale, tendrás un buen día porque está lleno de la palabra de Dios. Dígale, tendrás un día maravilloso porque estás lleno de la palabra de Dios. Así vamos a ser despedidos y hermanos, tendremos un buen día. Los amigos, yo quiero pedir que los amigos que levantaron su mano, aquí hay un amigo, no sé quién más levantó su mano, declare conmigo, los bendecimos. Que tengan el Señor en sus vidas, que tengan un día maravilloso y que sepan que aquí se les ama. Antes de que se nos vayan, les vamos a dar una información muy importante ahí en su lugar. Y o si no pueden pasar ahí al fondo, cuando vayan de salida, allá al fondo tenemos una información muy, muy importante, le va a quedar de paso y le damos la información porque queremos estar orando por ustedes. Recuerden, hermanos, está abierta la parte de atrás para que por ahí podamos salir sin ningún inconveniente. Bueno, pero quédense a comer pupusas, por favor. Para apoyar a los adolescentes. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno eres, Padre, gracias. Porque sabemos, Señor, que en la comunión del Padre, en la comunión del Hijo y del Espíritu Santo, en esa comunión, Señor, estamos todavía en pie. Porque tú nos has amado, nos has dado al Hijo, Señor, y nos has dado su palabra para poder, oh Dios mío, seguir adelante. Gracias por el consejo que tú has traído, oh Dios, en este día. Gracias por el día, Señor, en este principio de la semana, en el cual cada uno de nosotros, Señor, nos gozamos, nos alegramos y nos reímos de lo que viene, porque tú lo has prometido, Señor amado, nosotros lo creemos. Gracias, amado Espíritu Santo, llévanos con tu favor a donde quiera que vaya, Señor, cada una de las familias. Cuida su paso, cuida los vehículos, Padre, presentamos la agenda de cada uno de ellos y que tú, Señor, seas nuestro centro para que todo nos vaya bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor. Disfrute dándole la mano a su hermano, dígale qué bueno verte en la casa de Dios. Dios les bendiga, muy buenas tardes para todos, amén.